Es un cómico maravilloso. Un aplauso fuerte para Salomón. Gracias, Antonio Castelo, por animar al público contando sus mierdas personales. Tengo una guitarra y la voy a coger ya, ¿sabes? Para luego no parar. Le metí el kit del cantautor. La guitarra, un cepillo de dientes y condones, ¿eh? O sea... Vale, yo en realidad no tenía que estar aquí, ¿vale? Porque estoy con catarro y quería estar en mi puta casa haciendo lo que me mola realmente, que es ver capítulos del Mentalista, pero... os reís, pero es de puta madre. O sea, el momento que aprendes a saber cuando una persona te miente... estás muy por encima, ¿sabes? Bueno, pues lo típico, ¿no? Yo... no quería venir, ¿sabes? Porque estoy en una fase un poco así introspectiva, eso es cierto. Mi vida antes molaba. Yo era el típico tío, yo qué sé, guay, ¿no? Con, vivía con mi novia ahí en casa, estábamos súper guay, ¿no? Estaba súper enamorada de mí, yo prestaba atención de vez en cuando, súper bien, ¿no? Y un día me llega y me dice, pues mira, que tengo que hablar contigo porque he conocido un tío, te voy a dejar. Me he enamorado de él y bueno, siento ser así de franca y directa, pero bueno, eres un tío súper honesto y tal, te quiero mogollón y creo que te mereces que sea clara contigo. Digo, mira, pues yo qué sé, te lo agradezco, las cosas vienen así, respeto tu decisión y os deseo lo mejor, ¿no? Así todo súper de puta madre, súper civilizado, de hecho lo podéis ver en el atestado policial, mi declaración dice exactamente eso. Y el caso es que le digo, bueno, ¿y cómo le conociste y tal? Me dice, pues es que te quería comprar una guitarra y vi una en Wallapop. Y total, que queda con el tío y ella le dice al chaval, mira, yo es que no entiendo mucho de guitarras y tal, ¿podrías tocarla tú para ver cómo suena, a ver si suena bien y tal? El chaval, por lo visto, era cantautor, no sé qué. Se puso a cantarle, total, que la tía le llegó al alma y se enamoró, ¿eh? Claro, yo estaba pensando, digo, ¿Wallapop? O sea, puede sospechar de Tinder, de Badoo, de Facebook, pero nadie sospecha de Wallapop. O sea, que no hay enemigo pequeño, ¿sabes? Total, que cogí y digo, pues voy a ir a hablar con el mierda de ese hombre. Y fui a por él, pensando en decirle cuatro cosas, con un poquito de mano izquierda y un palo a la derecha. Pero cuando llego allí, me encuentro a un tío así, melenudo, canijo, o sea, el típico tío que se lleva hostia en institutos donde no estaba ni matriculado, o sea, que no... Y claro, cuando le vi, digo, no puedo pegarle a este tío, o sea, encima su corazón se deshacía en ceniza con pétalos de muerte, ¿no? O algo así me dijo y tal. Total, que digo, mira, no te voy a pegar, así que le compré la guitarra y me regaló la funda, ¿eh? Me regaló la funda. La verdad es que el chaval se enrolló, primero con mi novia, luego conmigo. Digo, mira, no tenía... ¿Qué dice? O sea, fue a tu novia. Bueno, pero tuvo un detalle también, quiero decir, no hay que ser rencoroso en la vida, ¿no? Y claro, me puse con la guitarra en casa a practicar. Eso, pues, digo, ahora que estoy soltero, pues a gozarlo, ¿no? Digo, si a mierda este que es un mierda le funciona, yo que tengo cuerpo y tal. Y sí, es verdad, de repente venían tías a casa, a veces más de una, ¿sabes? Y era flipante, porque tuve que poner una Nespresso en el salón para plan sala de espera, ¿sabes? Con revistas, el Hola, el 10 minutos, el muy interesante por si venía alguna morena y tal. Y luego, sí, porque no, mucha gente te dice eso de que las rubias son tontas, es un mito. Digo, así cuando el río suena, total, que... Pero no sé qué pasó, que de repente empezaron a dejar de venir, yo me vine abajo, mi vida se fue un poco a la mierda, me embargaron en Nespresso y llevo una temporada pues un poco mierda, porque de hecho lo más erótico que me ha pasado en el último mes fue que el otro día fui a mear y tenía un pelo en la punta de la polla y un pelo súper largo, así de largo, ¿sabes? Que, y enrollado como si fuera una puta bufanda. Digo, ¿cómo coño se ha enrollado ahí? Digo, si yo he dormido solo, no me jodas, de hace ya llevo 3 semanas durmiendo solo. Y claro, digo, hostia, mi hermana estuvo ayer aquí echando la siesta, es de mi hermana.
se tiene un perro de mi hermana en la polla. Quiero decir, menos mal que no me han asesinado, ¿sabes? Porque la autopsia saldría que el pelo es de mi hermana. Y vale, a mí me la suda porque estoy muerto, pero mi hermana, explícale a mis padres ahora, que yo me imagino a mi madre en el entierro diciendo, Rosita, ven un segundo, que tengo que ir papel de la autopsia. Total, que todo era una puta mierda, ¿sabes? Y digo, pues tengo que hacer algo por cambiar esto, ¿sabes? Entonces me hice una foto así con la guitarra, en plan fucker y tal, y me hice un Tinder, y entonces el rollo del Tinder al principio, pues claro, viene subidito, ¿eh? Y solo le das al ok a las tías que están súper buenas y tal, o claro, ves que ellas tampoco te den a ti y tal, y vas bajando el listón, ¿no? Pero llega un momento en que ya parece que es un crío viendo anuncios de juguete, no, me la pido, ya tomaba por culo. ¿Sabes qué? ¿Qué pasa? Que a mí lo del Tinder no me funciona bien, yo creo que es porque es un rollo más de fotos y tal. Digo, yo necesito algo más, no sé, con más clase, yo qué sé, yo tengo una edad, ¿me entiendes? Entonces me metí en Mythic, que se dice Mythic, pero se escribe Metic. O sea, que muchos tíos leen me metí, a ver si meto yo, y se meten, ¿no? Y entonces, claro, te pones a hacer perfil de Mythic y hay una movida, porque es un proceso y tal, y al final te llevas la sorpresa, ¿eh? Me pasó un poquito, como que ya ves que conocí una niña, una de intercambio que era rusa y tal, una estudiante, y cuando llegó a mi casa me dijo, pues me tienes que pagar, digo, ya está gastada la beca, hija puta. El caso es que en Mythic hay que pagar, digo, pues yo no pago, o sea, que si no voy a pagar por la oportunidad de decirle hola a una tía. Fíjate, hay tíos que pagan esta mierda, hay tíos que pagan, las tías para esto son más reticentes, ¿ves tú? Las tías no pagan, las tías dicen, no pagues, adopta, y por eso tienen el adopta a un tío, porque ellas no son de pagar, son de adoptar. Entonces yo digo, voy a buscar algo parecido al Mythic, pero que no haya que pagar. Y me metí en una que se llama POF, que el nombre te desanima, porque es como POF, sobre todo cuando ves la foto. Pero te pones a navegar, que me encuentro el perfil de mi ex, ¿sabes? Que digo, qué mierda, al final he ido mal con el canijo este. Y ponía, soy soltera, me encantan los gatitos y el sexo anal. Digo, será mentirosa. Yo estuve años pidiéndole un gatito, hija de puta, y no quiso. Y entonces... Me he dado cuenta de que en estas páginas la gente está... Para empezar, las tías en esas páginas están como súper subiditas, ¿sabes? Y ya empiezan a ponerte cosas como, estoy una tía normal, un poco tímida, pero cuando se me conocían, un poco loca, jaja. Y soy súper amiga de mis amigos. En fin, total, que... Me hace gracia que muchas ponen, si pones un hola, ni respondo, sé original. Digo, sí, hay que ser puto Góngora para decirte hola, cariño. O sea, pero luego, en la descripción de ellas, ponen, si quieres saber, pregunta. Pues te preguntaré la hora, porque no tengo ni puta idea de ti, porque no cuentas nada. O sea, y encima, luego, hay mucha resentida en estas páginas. Mucha resentida, ¿sabes? Que hablas con una, hola, ¿qué tal? Me encanta tu perfil, me gustaría conocerte un poco más y tal. Seguro que estás casada y tu perfil es falso. Digo, no, coño, el de la foto soy yo, no voy a poner foto de esta mierda que tengo y estoy soltero. No, cerdo, no me hables, que eres un salido. Digo, no, no estoy salido hasta que vi tu foto, ¿eh? Porque luego, salidos no, pero fotos en placa. Total, el caso, la mayoría pone, busca un tío que sea sincero. Hay que decir eso. Es que, si, explícitamente, no imagino ninguna que diga, me encantan los mentirosos, me pone súper cerda. O sea, no... Pues hay que decirlo, tengo amigas que usan POF y las conversaciones entre ellas flipas. He conocido a un chico súper guapo, un cuerpazo, no sé qué, arquitecto, encima el tío súper interesante. Digo, o sea, enséñame la foto. Y era el del anuncio de abanderado. Digo, tú eres tonta. Total, que picas por gilipollas. Yo en esa mierda no pico. ¿Por qué? Porque he memorizado todas las putas marquesinas de autobuses de los últimos 15 años. Yo veo a una tía en Braga y te digo de qué campaña era y de qué año. O sea, que no me jodas. Entonces, claro, yo no pico en esa mierda. Entonces dice, claro, POF. Que POF significa plenty of fish. ¿Eh? Como en plan del mar está lleno de peces. Claro, yo como soy más de pescado que de carne, digo, pues ahí. Pero ¿qué pasa? Que no, me aburrí, porque esto es una mierda. Y luego me encontré otra que se llama Happen, que mola un montón, porque si te cruzas con alguien que está en la aplicación, te avisa de que te has cruzado con él. Te dice que te has cruzado cuántas veces, dónde, te pone un mapa y te pone el punto exacto donde te has cruzado. Digo, bueno, esto es la gloria de los acosadores, ¿eh? Pero claro, te dice, no, porque si no te gusta un chico, te cruzas mucho y tal, y te rayas, pues le das a la cruz y ya no te conecta. Digo, claro, no soy gilipollas. Por eso directamente he puesto la foto del anuncio abanderado, para que no me rechacen. Y claro, luego muchas te ponen cosas en plan de, si ves que me escribes y no te respondo, no insistas. Digo, cielo, cariño, tengo dignidad. Yo ya sé que si a la quinta o sexta no respondes, no tengo que volver a escribirte. O sea, entonces, claro, digo, mira, voy a ir a lo seguro. Mira, lo seguro, y me echo un Wallapop, ¿eh? Me echo un Wallapop. Y el rollo es... Que, bueno,
todavía no he follado, pero pillé unos patines cojonudos. Y entonces, esta parte os la quería cantar con una canción. O sea, lo que pasa es que, como veis, vengo con un catarrazo impresionante. No sé qué voy a poder hacer. Pero, bueno, la movida es que ayer estuve en la piscina. Estaba entrenando natación y tal, porque este cuerpo no se mantiene solo, ¿me entiendes? Y entonces, de repente estaba allí y escucho una tía, mi marido, claro, lo típico, cogí la ropa y escapé, ¿no? De la costumbre, pero ya vi que no, que era un tío que se ahogaba y tal, y yo allí corriendo, digo, tía, no grites y salta tú, pero no quería mojarse el pelo, total, que le saqué yo. Y entonces, le rescaté, tragué agua con el cloro, cogí frío y aquí estoy, jodido, ¿vale? Entonces voy a cantar una canción en la que cuento un poco mi experiencia con la zorra esta del Wallapop y sin rencores, ¿sabes? Porque yo... Hola, ¿cómo te llamas, por favor? Lara. ¿Te importa venir un segundo, porfa, y me aguantas el...? Vamos a hacer una cosa, mira, tú lees una frase, me miras y yo te la canto a ti. Pierde ritmo, pero bueno, la historia se va a entender. Entonces tú lees una, me miras y te la canto. Y así pues queda un poco romántico y tal, ¿vale? ¿Es tu novio ese? No. Bien. Háblale al micro y así te... Venga, la primera. Tenías la mejor de las intenciones. Tenías la mejor de las intenciones. Mírame. Es que, o sea, sí. Vale que mi novia me ignore, pero tú, o sea, que sí. Venga, Lara, céntrate. Tenías la mejor de las intenciones. Cuando te hiciste el Wallapop de los cojones. No, lo de los cojones había que tacharlo. Es que, ¿sabes qué pasa? Las escribí con resentimiento, pero creo que no hay que albergar ese tipo de emociones, ¿vale? Cuando te hiciste un Wallapop. Mírame. Compraste cosas a un precio razonable. Compraste cosas a un precio razonable. Pero vendiste barato mi corazón. Pero vendiste, mírame, barato mi corazón. Decir una U muy larga y luego la. No, la, no, ¿cuántos hay que decir? Porque la. La, son seis, ¿no? Uh-huh. Venga, canta conmigo. Aquí, al micro. La. Y mientras otras solo piensan en ir de farra. Y mientras otras... Mírame, solo piensan en ir de farra. Tú querías comprarme una guitarra. Esa. Tú querías comprarme una guitarra. Pero el destino se torció por culpa de ese miserable malnacido. Pero el destino se torció por culpa de ese... No cabe, espérate, vamos a ver. Mírame. Pero el destino se torció por culpa de ese cabrón. Y ahora me ahogo en alcohol. Y ahora me ahogo en alcohol. Vale, ahora hay que repetir el punto 5 de... ¿Cuál era el 5? Bueno. La. Ah, venga. La. Todo, venga. Mírame, la. La. Repítelo otra vez para ir haciendo tiempo de irse a la gente que lo cante. También. Eso, venga, otra vez. La. Venga. Ahora necesito que apuntes tu teléfono en este papel y me lo devuelvas. No, pero eso no tenías que decir. Bajito. Venga, siguiente frase, igual. El punto anterior no lo leas en voz alta. Claro, es que no te fijas, coño. Venga. Si no lo has leído en voz alta y no te has chivado, es que te va la marcha. Se ve que no, Lara. Gracias. ¿Cómo te llamas, por favor? Tú, la que está señalando hacia atrás. Blanca. ¿Puedes venir un segundo, Blanca? Sí, no, te agradezco, es que... Lara me ha fallado. Es un minuto solo, de verdad. Solo tienes que aguantar el papel y... Blanca. Venga. Venga, Blanca. Un aplauso, Blanca. La canción es más larga, pero esta me la jodió. Entonces no... Venga, lee. Wallapop. Sí, eso es el título, cielo. Venga, sigue. Al micro.
quiero que sepas que eres bienvenida. Plan B. No, eso era para ti. Venga. Vamos al... Ahora quiero tomarme un café. Ya sigo luego. Hostia, ha impreso la versión que no... Ah, vale. No, es que era más larga. Bueno, no importa. Vamos a hacer una cosa. No, en serio. Cuento contigo. Invéntatelo. No, está... No. Di lo que sea, porfa. No, Blanca. Cuento contigo. Venga, invéntate lo que sea. Di lo que sea, yo lo canto. Coño, no me dejes así. Venga. Blanca, estoy muy jodido. Me tengo que inventar algo con esta guitarra. Me tengo que inventar algo con esta guitarra. Venga. Para así vender algo en Wallapop. ¿Tú también eres de esa? No me jodas. O sea... No, mejor háblame de ti, cuéntame algo, yo qué sé, ¿a qué te dedicas? No... Yo también toco la guitarra. ¿Tocas la guitarra? No, pero sí. No, venga, sí. En privado. ¿En privado? Pues me acepto la invitación, sí. ¿Y qué más haces aparte de tocar la guitarra? El piano también. Mira, qué chulo. ¿Y a eso te dedicas o solo para entretenerte? Hago anuncios. ¿Eres publicista o algo? ¿Marketing y todo eso? O, creatividad. Creatividad. Pues no se te está notando con la letra. No. Espérate, ¿no? Venga, vamos. Blanca, cuento contigo para esto. Venga, vamos a hacer una cosa. Vamos cantando... Mira. Sé que te he dicho que eras mi plan B, pero en el fondo tú eres la primera. Con ese pelazo y esa sudadera, la publicista del millón. Sé que esto te parece una cosa muy rara, no había pasado si no me hubiera fallado Lara. Y ahora que sé que estoy fallando y lo noto, encima tengo que competir con la presencia de un puto piloto. Así que yo quiero acabar la canción, pero no se me ocurre nada. Y es que encima Wallapop, su puta madre, Wallapop, no rima con nada, así que adiós. ¡Un aplauso! Os dejo con Antonio Castelo, ¿eh? Un aplauso para Salomón.